Gracias, Fernando. Un gusto, ¿verdad?, acompañarlo. Seguimos con la nubosidad variable en partes del centro, parte del litoral del Golfo, sureste mexicano y parte también del sur y occidente del país. Viene la actividad, la nubosidad, la lluvia. Sigue también avanzando toda esta actividad hacia la región norte, noroeste, pero hasta el momento, todavía en algunos puntos del norte, se mantiene cielo soleado. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Por lo pronto, hoy en la Ciudad de México esperamos 24 grados, medio nublado con algún chubasco y tormenta eléctrica. Para el día de mañana seguimos con esa misma tendencia. Igualmente jueves y viernes, 13 las mínimas, sube a los 23 grados centígrados. Vamos a ver ahora en Monterrey. Seguimos con 32 grados, parcialmente soleado hoy, bochornoso. La posibilidad de algún chubasco durante la tarde no la descartamos. Para miércoles, jueves y viernes ya se extiende la posibilidad de la lluvia y cada vez es mayor. Mínimas de 20 y 19 grados, sube los 31 o 29 grados. Ya no sube tanto el termómetro y es que ya estamos en otoño. 27 grados en Guadalajara, medio nublado con chubascos y tormentas eléctricas. Seguimos con mañanas frías, 14 grados, sube a los 27 o 28 para miércoles, jueves y viernes. Y también con la posibilidad de algo de lluvia, actividad eléctrica, chubascos pueden estar presentes hacia el centro. Seguimos también con la posibilidad de lluvia, tormentas eléctricas entre los 24 y los 28 grados. En las playas del Pacífico sigue la posibilidad de la lluvia alrededor de los 31 o los 32 grados. En el noreste mexicano, soleado todavía en Nuevo Laredo y en Reynosa, medio nublado con lluvia en Ciudad Victoria y en Tampico. Y en la parte norte, soleado en Acuña, en Piedras Negras y Monclova, medio nublado con lluvia en Saltillo y en Durango, también en San Luis. Las temperaturas en el norte siguen en los 33-34 grados y en el altiplano entre los 23 y los 24 grados. En la parte del noroeste, cielo soleado en gran parte, Mexicali con 40 grados nuevamente, 41 en Hermosillo y en Ciudad Obregón, y 36 en La Paz y en Los Cabos, 34 en Los Mochis y lluvia para Culiacán y Mazatlán con 34-36 grados. Mientras que en el litoral del Golfo y sureste mexicano, cielo nublado variable a nublado con lluvia y tormentas eléctricas, temperaturas entre los 24 y hasta los 32 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo. Que tenga usted un estupendo día.